Sean todos bienvenidos. Muy buenos días, sean todos bienvenidos a la exposición sobre el impacto de la inteligencia artificial en nuestra era y su relación con la ética. Principalmente, esta exposición va dirigido a este mundo que está cada vez más digitalizado, ya que la IA se ha convertido en una fuerza impulsora que ha remodelado nuestras vidas de maneras profundas y a veces impredecibles. En esta exposición explicaremos cómo estas transformaciones han afectado nuestra sociedad y los desafíos éticos que han surgido en el camino. También, ya para dar una breve introducción sobre qué es la inteligencia artificial, la misma se refiere a la capacidad de las máquinas para realizar tareas que normalmente requerirían de inteligencia humana. Por ejemplo, los algoritmos de recomendación, hasta los sistemas de conducción autónoma. La IA está presente en prácticamente la mayoría de los aspectos de nuestra vida diaria, ya que ha definido cómo interactuamos con la tecnología y entre nosotros. En esta exposición, cada uno de nuestros panelistas va a exponer su punto y dar a conocer cómo estos han afectado nuestra vida y cómo la ética es parte de la misma, ya que la IA cada vez se vuelve más omnipresente y es fundamental considerar las implicaciones éticas de su desarrollo y su uso. Ahora daremos inicio al primer tema de nuestra exposición, el cual estará presentado por Luis Felipe, el cual tiene denominado Impacto Social y Ético en la IA. Les dejo con nuestro compañero, el cual estará continuando con el tema. Saludos, buenas. El día de hoy yo les voy a hablar sobre el impacto social y ético de la inteligencia artificial en nuestras vidas. Como ya habíamos dicho en la presentación, la inteligencia artificial es una ciencia la cual se ha apoderado del mundo y poco a poco seguirá avanzando. Cabe destacar que para esta es importante tener en cuenta todos los principios éticos y morales al momento de utilizarla, tanto como para crearla. Esta es una ciencia la cual poco a poco, por más que lo deseemos o no lo deseemos, será parte de nuestro futuro, ampliando la cantidad de posibilidades y facilitando cierto número de tareas para los seres humanos. Uno de los mayores efectos que ha tenido la inteligencia artificial en nuestro mundo viene siendo la automatización y el empleo, como lo ha sido la transformación industrial, en la cual la IA revoluciona industrias llevando la automatización de tareas potencialmente a la pérdida de empleos en ciertos sectores, como lo es últimamente las máquinas de construcción también se han ido trabajando para la inteligencia artificial que ya no sea necesario arriesgar la vida de uno de los trabajadores, pero también crea un gran campo de empleo en el que se espera que todos puedan trabajar, lo que puede llevar a la automatización. Ah, bueno. También tenemos en cuenta la desigualdad digital, en la cual nos encontramos con la brecha tecnológica, que es la preocupación que crece en torno a la posibilidad de la que la brecha digital se amplíe, dejando atrás a quienes no tienen acceso a la IA. Tenemos también el acceso y la capacitación, que es crucial fomentar el acceso universal a la tecnología y ofrecer capacitación en IA para evitar un rezago social. Esta debe tenerse mucho cuidado, porque al ser un instrumento el cual puede aprender por sí solo, el mal uso de este puede llevar a una desigualdad extremadamente grande y discriminación. También ha influido mucho en el aspecto médico, en el cual él tiene un gran potencial, desde diagnósticos más precisos hasta análisis de grandes conjuntos de datos para descubrir patrones en enfermedades. Sin embargo, también plantea desafíos éticos en términos de privacidad y confidencialidad en los datos de los pacientes, ya que estos deberían de ser registrados en una máquina la cual puede procesar y actuar por sí misma, lo cual no sabiendo o dejando claro que puede llegar a pasar con esos datos. Otros de los puntos a tomar en cuenta es el transporte autónomo.
Los vehículos autónomos impulsados por inteligencia artificial tienen el potencial de reducir accidentes de tráfico, pero también plantean preguntas sobre la responsabilidad en caso de accidentes y cómo se integran a las normas de tráfico existentes. Estos pueden funcionar para reducir los accidentes, como dice en la presentación, y cuestiones de responsabilidad. Bajo recomendación, por más que su auto nuevo del año diga que tiene un sistema basado en inteligencia artificial, no se lleve de eso y siga usted conduciendo su carro para evitar posibles accidentes, porque por más que sea, no cae en la responsabilidad del fabricante, sino de usted, que es el que tiene la mano del volante. Se frisó la presentación, disculpe. ¿Qué página se ve? Se ve la mitad. La mitad de uno y la mitad de otro. Yo la veo bien. Yo no. Bueno, Ética la para mí muta descripción ética de es de vegano. ¿El qué? Bueno, la consideración ética en base a la inteligencia artificial. Nosotros debemos de tener en cuenta, como ya había dicho, muchos temas éticos al momento de utilizar la inteligencia artificial. Uno de estos deben de ser, como lo es, por ejemplo, la transparencia, en la cual los sistemas de inteligencia artificial deben de ser completamente transparentes en su funcionamiento y la toma de decisiones para que los usuarios comprendan el cómo se llega a estas conclusiones. Otros temas son la responsabilidad, el cual es crucial para establecer quién es el responsable en caso de que un sistema salga mal. Eso incluye cuestiones legales y éticas sobre la responsabilidad de los desarrolladores y usuarios y propietarios del sistema de la IA. Como ya había dicho antes, por más que sea un problema, si la falla no es completamente técnica, también la falta puede recaer en el usuario, ya que al ser un programa autónomo, usted le puede dar la orden que usted desee y él lo va a ejecutar. Por eso debemos de tener en cuenta la moralidad y la ética antes de pedirle a una inteligencia artificial que haga algo. Otra cosa que debemos tomar en cuenta es la privacidad de datos. Estas recompilan datos para plantear preocupaciones sobre el tema que se le pide. Por lo tanto, tenemos no solo que tener cuidado con los datos que le ingresamos, sino con todos los datos que tenemos en sí en la web, ya que las IA pueden absorber datos de toda la inteligencia de la web, por decirlo así. En dicho caso, cosas como contraseñas, correos, si está mal programada o si tiene algún mal funcionamiento, este puede terminar dándonos problemas a largo plazo o a corto plazo, dependiendo del caso. Ahora pasaremos con mi compañera Zoe. ¿Me están viendo? Sí, se ve. Ok, yo les voy a estar hablando sobre la privacidad y protección de datos. Primero, para hablar de este tema, hay que saber lo que es la privacidad y la protección. La protección son las medidas y regulaciones que fueron diseñadas específicamente para proteger los datos de los usuarios. Y la privacidad es el control y protección de los datos personales de los usuarios que suelen navegar. Entonces, ha surgido como una ola de preocupaciones en nuestra era tecnológica que vienen siendo debido a que nuestros datos personales, los más importantes, pueden quedar expuestos a diferentes tipos de situaciones y esto no nos ayuda, como que digamos, no nos ayuda mucho. Está lo que es los datos personales sensibles, como lo que vienen siendo los nombres, su fecha de cumpleaños, la ubicación, la identidad, que son cosas que deberían de quedarse para uso personal, no son cuestiones que deberían de abrirse al público.
Y eso es algo que preocupa mucho a las personas con esto de la IA. Que entra aquí el tema de los riesgos de la violación de los datos personales, de la privacidad, que viene siendo que la recopilación de datos masiva hace que se abra un mundo de personas que quieren utilizar nuestros datos no para bien, como sería el robo de identidades. O sea, estoy hablando de temas que vienen siendo ilegales, el robo de identidad, el espionaje, con estas dos cosas se puede llegar al chantaje. Son cosas que no se quieren, a las que no se quiere llegar. Por eso varios países han implementado varias, han empezado a implementar leyes. Por ejemplo, la Unión Europea ha implementado el Reglamento General de Protección de Datos y está la Ley de Privacidad de California. Son dos tipos de leyes que cuidan y protegen nuestros datos como personas desde el ámbito de la ética. La ética en el uso de datos. Además de cumplir con la privacidad y la protección de datos, esta tiene que velar porque el usuario, por tener el consentimiento pleno del usuario. Joaquín, pasa por favor. Ah, bien. Esta tiene que velar por tener el total y completo consentimiento del usuario para saber cómo van a manejar sus datos y en qué los van a utilizar, ya sea por cuestiones de marketing, para saber qué les gusta, a quién se lo van a mostrar. Eso no es así. El usuario tiene que darle como una serie de... Debe tener una serie de reglas que debe leer para saber en dónde es que se van a utilizar sus datos para no caer en las situaciones que es lo que le preocupa a la mayoría de las personas. Hasta aquí mi punto. Yo vuelvo con otro tema. Los dejo con mi siguiente compañera. Buen día, soy Joaquín Pérez, como anteriormente dijo mi compañero George. Yo vengo a hablar sobre lo que viene siendo el tema de sesgo de algoritmo y equidad. Antes de lo que viene siendo desarrollar el tema, vamos a hablar un poco de lo que son sesgos de algoritmo. Ellos simplemente son como errores producidos en la inteligencia artificial debido a lo que viene siendo datos mal interpretados. ¿Cómo así? Supongamos que hay un grupo de datos que definan que es una persona, que simplemente en tus datos aparecen personas blancas, aparecen luego que no hay personas morenas y automáticamente el algoritmo puede interpretar que no son personas por esto. Por eso es indispensable que cuando se hace un algoritmo, darle todo tipo de datos. Otro concepto que hay que definir viene siendo que es la equidad. La equidad viene siendo como el tratamiento justo e imparcial de las personas sin tener en cuenta lo que viene siendo el género, raza, otros elementos. Y por último, viene siendo la relación de sesgo y equidad. Cuando hablamos de sesgo de algoritmo y equidad, nos referimos es a lo que viene siendo que los algoritmos tengan lo que viene siendo equidad en lo que viene siendo su programación. ¿Cómo así? Que estos tengan, por así decirlo, una programación que no anteponga personas sobre otras. Un ejemplo de esto viene siendo un algoritmo de contratación. Si un algoritmo de contratación tiene, vamos a decir, un desequilibrio sobre qué personas contratar, sería algo injusto. Por lo que se debe llegar es que haya como, que no haya, vamos a decir, algo que delimite lo que viene siendo el contrato, digo, la contratación de una persona que sea correspondiente a lo que viene siendo uno de sus rasgos. En este tema también podemos hablar sobre el origen de lo que viene siendo los algoritmos. Hay cinco formas de que estos se originen, entre ellas están la definición del problema, selección y preparación de datos, elección de atributos, interpretación de resultados y la retroalimentación del sistema. Vamos con la definición del problema. Esta se data de esto. Un ejemplo, supongamos que ustedes vayan a hacer un algoritmo para la República Dominicana. Vamos a suponer que sea un algoritmo que controle algún problema social. Pero tú utilizas como base datos de Canadá.
No tiene sentido que para un algoritmo de la República Dominicana utilice datos de Canadá, por lo que probablemente va a ocurrir un problema relacionado a un sector de datos, ya que datos utilizados no son en el campo que debieron de ser utilizados. Otro viene siendo la selección y preparación de datos. Este es similar al anterior. La única diferencia es que este viene estando más definida a los datos en sí, no el objetivo del sistema. Y también tenemos lo que viene siendo la gestión de atributos. Esta, lo que viene siendo, es que imaginemos que tú eres un sistema para un grupo de personas, pero tú tomaste un atributo más de la cuenta de una persona. Supongamos que haya, tú tomaste 100 imágenes y de 100 imágenes hayan, vamos a suponer, es un ejemplo simplemente, 80 de personas bajitas. Dependiendo de esa proporción, el algoritmo puede dar un resultado que no sea el que se busca. Un ejemplo, que como él asimila que 80% son personas bajitas, supongamos que, de nuevo, en el ejemplo de un algoritmo de contratación de trabajo, el contrato que viene siendo a personas bajitas, ya que interpreta, ah, mira, es más persona bajita, entonces esas son las que están indicadas para el trabajo. Otra viene siendo la interpretación del resultado. Esto viene siendo más por un error de diseño. ¿Cómo así? Supongamos que hay tres personas, piensen diferente, cada quien hace un algoritmo relacionado a una cosa. Debido a que cada quien piensa diferente, el algoritmo puede dar un resultado diferente. Supongamos que cada uno piense que para tú llegar a algún puesto, vamos a utilizar el mismo ejemplo de puesto de trabajo, tú necesitas un requerimiento en específico. Ese requerimiento una persona lo pone en fundamental o te lo pone en relevante. Gracias a esto, lo que va a hacer que dependiendo de la persona que lo haga, puede tener una cierta diferencia en el resultado. Y por último, el de alimentación del sistema. Este viene siendo un ejemplo que ustedes saben que es el de alimentación. Es como tú, conocimientos previos que ya tú tienes, volverlos a repasar para, vamos a decir, solidificarlos. Esto nos genera un problema grave, ya que en los algoritmos, cuando ellos cometen errores, ellos lo que hacen es que amplifican el error a través de la retroalimentación. Ellos dicen, ah, bueno, ya yo tomaba a las personas bajitas, como un ejemplo, en ejemplo de las personas bajitas, pues yo voy a volver a tomarlos, ya que anteriormente ya yo lo hice. Y eso es un error muy común en lo que vienen siendo los algoritmos. Otra cosa vienen siendo tipos de algoritmos. Estos, la mayoría es como que vienen directamente de cómo se originan, ya que muchas veces los tipos de algoritmos están relacionados específicamente a cómo se originaron. Un ejemplo de estos es el ciclo de retroalimentación. Ustedes recuerdan que yo anteriormente dije que esto es como que ellos retroalimentan una información o vamos a decir, una instrucción que antes realizaron y la vuelven a repetir, ya que antes lo hicieron. Otro viene siendo el sesgo de contexto, que este viene siendo como el sesgo de selección de datos, perdón, como el sesgo de origen, que ahorita habré, que este lo que viene siendo es que según el contexto social puede dar un resultado diferente, ya que no se aplica en una cierta sociedad lo que se aplicaría en otra. La selección de datos, como dice su nombre, es por datos erróneos. Ya sea a diferencia del contexto, viene siendo ya por el tipo de datos, no por el tipo de localización. Es decir, que tú propusiste datos erróneos al algoritmo. El de atributo protegido viene siendo que este toma en base simplemente un dato. ¿Cómo así? Un ejemplo de esto sería en un banco, que tengan un algoritmo que este lo que haga es que empre, bueno, que de tasas ya se olvidó la palabra, tasas de impuestos, vamos a decir, no de impuestos, es de, perdón, tasas de interés, ya me recordé, de lo que viene siendo algo en específico. Un ejemplo, tú pides $500 al banco, es un ejemplo simplemente. La tasa de interés normal es, vamos a suponer que es un 5%, pero por tu raza, supongamos que tú eres indio y que él supuso que como tú eres indio, los indios vamos a decir que pagan menos,
es un ejemplo simplemente, él te pone tasa de interés, vamos a decir, de un 15%, una mucho mayor a lo que viene siendo la tasa normal. Y por último, viene siendo por grupo dominante. Si ustedes recuerdan, anteriormente yo dije que si tú proporcionas datos desproporcionados, por ejemplo, con el de las personas bajitas, de 100 imágenes, 80 son bajitas, él va a suponer que las personas bajitas tienen como más capacidad para el empleo, por lo que suelen elegirla. Ya pasando del tema, vamos a hablar ahora de lo que viene siendo, ¿cuáles son las dificultades para solucionar lo que viene siendo los sesgos algorítmicos? La principal dificultad es el conocimiento de este. ¿Cómo tú vas a solucionar algo que no sabes? Normalmente los sesgos de algoritmos no se descubren hasta lo que viene siendo la ejecución de este. Hay muchos casos que hasta que este no se va probando, que no se descubre. Y el problema es también que tú tampoco sabes dónde es que está, dónde radica, y por eso es muy difícil de solucionar. Otro es lo que viene siendo proceso de desarrollo no ideales. Esto lo que se refiere a lo que viene siendo son prejuicios que uno mismo tiene y que por eso se generan en el algoritmo. El tercero viene siendo la falta de consenso social. Esto yo lo mencioné anteriormente, que viene siendo que en vez de tú tomar en cuenta lo que viene siendo la sociedad en sí, sino es todo lo contrario, viene siendo como la falta de esto, como dice el nombre. Un ejemplo es que tú en un algoritmo, tú vamos a decir que tú contratas personas para un trabajo, pero no tienes en cuenta lo que viene siendo información sobre las personas más allá de lo que viene siendo datos de trabajo. ¿Cómo así? Un ejemplo de esto viene siendo que la persona sea de una religión y que el trabajo que tú estés proporcionando a la persona vaya en contra de sus creencias y principios. Eso sería un ejemplo muy razonable de lo que viene siendo esta. La cuarta viene siendo diferencia entre lo que es justo. Esto a lo que se refiere es que las personas no estén de acuerdo con los mismos ideales y lo que vendría siendo la justicia, lo que provoca que el algoritmo esté mal equilibrado. Supongamos que hay una persona que no tiene en cuenta lo que vienen siendo los valores éticos, que él prefiera, un ejemplo, contratar a hombres que mujeres. Eso es un ejemplo sencillo. Entonces, él haga que el algoritmo contrate más hombres que mujeres, lo que es claramente es algo injusto. Y lo último es problemas éticos y técnicos. Este radica en algo similar a lo que viene siendo a las diferentes ideas de lo que es justo. Pero es que la persona que está cometiendo esto, porque ya viene siendo una persona, no sabe, no tiene mucho conocimiento de lo que es la ética. Porque para hacer lo que viene siendo un algoritmo, aparte de conocimientos técnicos, es importante tener un grado de ética, ya que la ética es la ciencia que estudia, como antes dijo mi compañero George, el comportamiento humano. Y si tú no sabes cómo se comporta y cómo se debe comportar un humano, posiblemente tú cometas un sesgo de algoritmo. Y por último, ya para finalizar este tema, viene siendo la importancia de estos. Miren, esto es muy importante, ya que esto va a afectar y afecta lo que viene siendo las relaciones de nosotros con diferentes cosas como el trabajo. Imagínate que a ti no te contraten por algún sesgo de algoritmo. Eso es algo muy injusto. Un ejemplo de esto ocurrió con Amazon. Amazon hizo un software para contrataciones automáticas en el que se basó sobre su historial de contratación. Resulta ser que el software, vamos a decir, desarrolló cierta misoginia, ya que no contrataba a las mujeres. Esto era debido a que Amazon en un pasado no había contratado lo que venía siendo muchas mujeres, sino que había una multitud de contrataciones masculinas, lo que generó que el algoritmo entienda que las mujeres no estaban capacitadas para el empleo. Y lo que hizo fue es que no él rechazaba automáticamente los perfiles de mujeres. También eso se basaba en palabras que vienen siendo como masculinas, ya que estas eran que se reflejaban más en los currículos masculinos, como antes había dicho, por la connotación anterior. Esto lo que originó fue una crisis y un problema, ya que Amazon no tenía lo que viene siendo equidad en sus contratos. Ellos solucionaron eso más adelante. Y ya, esto ha sido mi parte.
Yo voy a darle paso a mi siguiente compañero para que defina lo que viene siendo su tema. Hola, yo les voy a estar hablando sobre la toma de decisiones autónoma y responsabilidad. Este es un área muy importante ya que estamos hablando de que vamos a dejar a un sistema inteligente decidir. Entonces, vamos a como que hablar todo esto por parte. La toma de decisiones autónoma, en el concepto de la IA, quiere decir que toma las decisiones en base a datos que se le han proporcionado. O sea, datos que no se le hayan proporcionado, ya no va a hablar de eso. Uno le proporciona una cantidad de información y en base a esa información, ella va a sacar su conclusión dependiendo de lo que uno le pida. Puede ser verificar patrones, crear soluciones, etcétera. Hay varios puntos a considerar. Ella tiene que mantener, por favor, pasa la diapositiva. Hay varios puntos y consideraciones claves que hay que mantener aquí, como lo son la transparencia. La IA debe de mantener, a medida que se vaya desarrollando, una transparencia y una manera de, ¿cómo se diría? Y explicabilidad, que es fundamental en esta. Los desarrolladores y usuarios deben de entender, deben de comprender cómo la IA llegó a su conclusión para saber manejarla. Está la interpretación y comprensión del contexto. Los sistemas de inteligencia artificial deben de ser capaces de interpretar y comprender el contexto de lo que se les habla y se les pide. Esto significa considerar factores como la ética, la equidad, justicia, cumplimiento de las reglas, cumplimiento normativo, etcétera, al tomar sus decisiones. La ética y, bueno, su responsabilidad en el tema. Los desarrolladores y usuarios que utilicen la IA tienen la responsabilidad ética de garantizar que estos sistemas cumplan con los requisitos de lo que nosotros moralmente llamamos ético y que los tome de manera justa, imparcial y moral. Eso implica considerar el impacto que puede tomar una inteligencia artificial con una decisión, ya sea para un individuo o para una sociedad. Está la rendición de cuentas y supervisión humana. A pesar de que estamos hablando de que la inteligencia artificial es para que ella misma tome las decisiones, ella debe de tener un constante monitoreo por parte de los humanos. O sea, no es que uno tenga que estar haciendo lo que es el trabajo de esta, que es buscar soluciones, pero uno debe de monitorearla constantemente, por lo que vengo diciendo con anterioridad. Porque puede que ella se equivoque, no es del todo perfecta, y estas equivocaciones pueden crear un impacto dependiendo del contexto en el que se habla, ya sea para el individuo o para la sociedad en sí. También hay que tener en cuenta el marco legal y la regulación, que es fundamental que cuando hablemos de inteligencia artificial haya un marco, pues, normas y reglas que ésta tenga que cumplir y nosotros como humanos tenemos que cumplir, ya que necesitamos como guiar el desarrollo, guiar su desarrollo para la IA, para que ella pueda hacer bien su trabajo. Hay que estarla monitoreando en pocas palabras. También incluye, o sea, estamos hablando de los marcos legales y las regulaciones, por lo que venimos hablando anteriormente con la protección de los datos, porque puede filtrarse y cualquier problema uno debe de estar pendiente para que no vaya a problemas mayores. Ahora los voy a dejar con mi compañero hasta aquí mi exposición. Ahora les voy a hablar sobre uno de los temas más importantes en cuanto a la inteligencia artificial, que es el impacto que éste tiene en la educación y la formación ética, y cómo se puede
aplicar en las escuelas y por qué no es malo utilizar la inteligencia artificial para mejorar los estudios. Pasa. De los factores que podemos tomar en cuenta, de los muchos que hay, uno pueden ser la personalización del aprendizaje. Estos sistemas de inteligencia artificial pueden analizar el proceso y el estilo de aprendizaje de cada estudiante para proporcionar materiales educativos personalizados. Esto permite un aprendizaje más eficiente y adaptado a las necesidades individuales. Con ese programa, nosotros mejoraríamos el aprendizaje individual, no suplantando a los maestros, sino como una ayuda adicional a que el estudiante pueda entender mejor el tema. También tenemos a los tutores virtuales o chatbots, que también son una opción. Estos son basados en inteligencia artificial, obviamente, y pueden proporcionar un apoyo educativo las 24 horas del día. Esto es especialmente útil para re la resolución de problemas y el esfuerzo de aprendizaje, como se ha dado el caso, que uno está en una clase y por más que explique el profesor, el estudiante no termina de entender. Estos tutores virtuales generados por inteligencia artificial pueden estar disponibles todo el lapso de tiempo que sea necesario para que el estudiante comprenda y aprenda el tema en su totalidad. Otro tenemos el análisis de datos educativos. Esta IA puede analizar grandes conjuntos de datos para identificar patrones y tendencias, lo que ayuda a los educadores a tomar decisiones informadas sobre estrategias de enseñanzas y currículos. Por ejemplo, si usted tiene un salón como profesor, el cual usted está asignado, y usted se da cuenta que sus estudiantes, por algún motivo aparente, por más que usted se esfuerce, no aprenden, esta IA puede ayudarlo a identificar cuáles son los patrones de estos estudiantes, de su forma de actuar y en sus calificaciones, para que usted como maestro pueda facilitar la enseñanza de esto. La siguiente. También tenemos la formación ética en la era de la inteligencia artificial. Aquí tenemos tres factores a recalcar dentro de muchos otros, que es la conciencia sobre la inteligencia artificial, el pensamiento crítico y la prevención de sesgo, del cual ya se había hablado antes. La conciencia sobre la inteligencia artificial es la introducción en el currículum educativo que puede aumentar la conciencia de los estudiantes sobre los aspectos éticos de esta tecnología. Esta puede ser una oportunidad para discutir temas como privacidad, sesgo algorítmico y responsabilidad. La conciencia sobre la inteligencia artificial siempre debe ser tomada en cuenta en cualquier ámbito que usted pueda implementarla, como la educación, el área laboral y todo, prácticamente toda actividad que puede hacer el ser humano. Una inteligencia artificial también puede completarla siempre que sea ética y teórica. Mayormente. Tal vez en un futuro podamos trabajar con tareas más físicas, pero por ahora lo único que tenemos es la teoría. También tenemos el pensamiento crítico. Al estudiar la inteligencia artificial y su impacto en la sociedad, los estudiantes pueden desarrollar habilidades de pensamiento crítico para evaluar cómo se deben utilizar estas tecnologías de manera ética. Eso ayudaría a que el estudiante fomente y aumente su capacidad de entendimiento por sí solo. Y la palabra. Automatizar su cerebro a que siempre que se encuentre en una situación, él pueda por sí solo definir en qué situación se encuentra, si está bien o mal, dentro de los valores de la ética. Y la prevención del sesgo, los educadores pueden enseñar a los estudiantes sobre cómo identificar y mitigar el sesgo en los algoritmos, fomentando en su uso más justo y equitativo de la IA en un futuro. Ya con eso termina mi parte y continuará mi compañero. Ahora vamos a hablar sobre lo que viene siendo el impacto de las inteligencias artificiales en el arte. Hay que decir que año tras año, inteligencias artificiales y el arte han tenido más relación.
Incluso ahora la inteligencia artificial se utiliza para explotar la creatividad en lo que vienen siendo áreas como la cinematografía, las artes visuales, la música y la literatura. En el cine, por ejemplo, se utiliza para lo que viene siendo la realización de guiones, también se utiliza para lo que viene siendo creación de efectos especiales, paisajes, entre otras cosas. Esto ayuda a lo que viene siendo al recorte de lo que viene siendo los presupuestos y también para hacerlo más rápido. Otra cosa que se utilizan las IAs es para crear personajes hiperrealistas. Estos lo que se utilizan es como las animaciones, ustedes han visto las películas animadas, para crear ese tipo de personajes. En la música, la IA también tiene una gran aplicación, ya que esta sirve para que los artistas puedan utilizarla y lo que viene, y utilizarla para lo que viene siendo utilizar nuevos estilos artísticos y crear música. También esta se utiliza para la creación de música, donde esta puede también, lo que viene siendo, ayudar a lo que viene siendo, ayudar a lo que viene siendo la eliminación de sonidos exteriores, un ejemplo, los ruidos. La IA se han hecho algoritmos para lo que viene siendo eliminación de sonido y para que lo que viene siendo el sonido se escuche mejor. Otro ejemplo que tenemos de las IA es de la literatura. Estas ayudan mucho a sus escritores, ya que le permiten desarrollar mejor sus tramas. Un ejemplo de esto es que es en el mundo del manga. El creador de One Piece, Eiichiro Oda, utilizó una IA para probarla simplemente, a ver qué ella decía sobre su obra y que hiciera una trama a partir de esta. Él dijo que, aunque esa no va a ser el final de su obra, la trama que hizo la IA es muy, pero muy buena, que tenía un excelente guión, entre otras cosas. E incluso dijo que iba a quizás a comenzar a usarla en algunos puntos de su obra. Otras cosas que tenemos que tener en cuenta son las artes visuales. Hay un dato importante que no mucha gente sabe, es que los museos se están comenzando a digitalizar, que vienen siendo sus obras, ellos comienzan a escanear sus obras, esculturas, entre otras cosas. ¿Y para qué servirá esto, me dirán ustedes? Bueno, sirve para lo siguiente. Cualquier persona en cualquier parte del mundo puede ver ahora las galerías de algunos museos, ya que esas están digitales en sus páginas web, lo que permite que más personas conozcan lo que viene siendo el mundo del arte. Y hablando del mundo del arte, yo quisiera saltar un poco a un área más específica, que lo que viene siendo el área cinematográfica. Esta tiene muchas aplicaciones en lo que viene siendo la idea cinematográfica. Entre estas, la selección de guiones. ¿Qué es esto? Aparte de la creación de guiones, que todo el mundo sabe que utilizan algunas productoras, también está la selección de guiones. Esta lo que se utiliza es para comparar diferentes guiones que se pasan a la inteligencia artificial y esa determina a través de algunos patrones cuál es el guión más aceptable, cuál es el más bueno, entre otras cosas. También está, como antes dije, la creación de efectos visuales. Esta crea lo que viene siendo efectos visuales y personajes hiperrealistas que lo que generan es como un escenario, básicamente. Ellos recrean lo que viene siendo una película, pero de manera animada, agregando explosiones, agregando diferentes cosas. Otra cosa que tenemos a decir es lo que viene siendo edición y montaje. La inteligencia artificial también lo que viene siendo quitar fondos, añadir efectos de sonido, ella hace todo eso. Ella utiliza diferentes algoritmos para eliminar el fondo que uno quiere de una imagen. También sirve para lo que viene siendo la creación de películas personalizadas o interactivas. No sé si ustedes han visto esta nueva moda de crear lo que viene siendo películas que el espectador puede interactuar con ellas. Según las decisiones que tome el espectador, la película tomará un rumbo diferente. Una película que se puede decir que tiene este efecto, que no sé si ustedes la conocen, es una película de gato con botas. Tú puedes, a través de tomar decisiones, viene siendo tomar diferentes rumbos en la historia. Antes de decir las tres últimas, quisiera hablar sobre un tema que quizás se toque más adelante, que viene siendo la huelga de actores. La huelga de actores en Hollywood surge a través de esta nueva revolución que tienen las IA, que muchas personas temen perder sus trabajos en Hollywood
o que se les pague menos, por lo que viene siendo la comenzar a utilizar la IA en este. Entre las tres más importantes y por la que destacan que se hizo la que viene siendo la huelga de escritores en Hollywood, viene siendo la creación de actores digitales. ¿Para qué se hace esto? Miren, esto tiene una aplicación muy, muy, muy buena, que viene siendo de volverte a ti un personaje digital para lo que viene siendo hacia de riesgo. Y ustedes dirán, es excelente, así las personas no se arriesgan, pero también tiene un punto muy negativo. Algunos lo que viene siendo, algunos directores, que lo que querían era como que comprar la imagen de algunos actores famosos y utilizarlas en películas sin ningún requerimiento, simplemente pagándoles una suma por usar su imagen permanentemente. Otra de las cosas por la que se tienen miedo y se originó de las huellas de autores viene siendo por el Deep Voice. ¿Qué es esto? Deep viene de profundo. Para ser preciso, es de aprendizaje profundo y voice de voz. Esto a lo que se refiere es a través de un texto, uno decir una frase con la voz de otra persona. ¿Y cómo eso es posible? Ustedes dirán, bueno, la IA utiliza una serie de recortes en lo que viene siendo diferentes audios o diferentes tomas de voz de una persona y este lo que genera es un audio a partir del texto que ya antes se había puesto y la voz de la persona. Esta tiene aplicaciones como la que vemos con canciones que han sacado de Bad Bunny, no sé si ustedes han escuchado, que no es Bad Bunny que las hace, sino que es una persona que se puso a utilizar inteligencia artificial, puso una letra y lo puso a cantar. De ese también se tiene miedo, ya que se planea hacer lo mismo que yo dije, que con la cara de los actores, pero con su voz. Y hay muchas personas que están en contra de eso. Y el otro, y para finalizar, viene siendo el deepfake. ¿Qué es el deepfake? Bien, el deepfake básicamente es como el deep voice, lo único que está, lo que viene siendo, viene significando aprendizaje profundo falso. ¿Por qué falso? Porque lo que hace es que toma lo que viene siendo el aspecto de una persona y lo superpone a otra persona. Un ejemplo, una persona actúa vamos a decir que se escaneó lo que viene siendo a Brad Pitt y se pone la figura de Brad Pitt encima de esa persona. Esto también viene siendo lo mismo que la creación de actores digitales, pero ¿qué sucede con esto? Aquí, lo que viene siendo que se tiene más usos aparte de esto. Este tema es un poco delicado, ya que esta puede utilizarse para lo que viene siendo las estafas. Imagínense que en una compañía aparezca una persona que demande una nota de voz con lo que viene siendo su jefe, como su jefe. Y que este está aceptando, bueno, este está, ¿cómo se dice esto? Está diciendo que ahí se vamos a decir un pago a cierta compañía, que puede ser la compañía fraudulenta. Este lo que utilizan es que pues, se ponen la voz y la imagen de lo que viene siendo el jefe de la compañía para que ver si la persona cae, vamos a decir, en este fraude y realizan el pago. Aparte de eso, también sirve para lo que viene siendo, se me olvidó la palabra, pero lo que me refiero, lo que viene siendo es como para hacer quedar mal a compañías, para difusión de lo que viene siendo informaciones falsas. Imaginemos que haya una compañía que esté peleando contra alguna causa y estos difundan abiertamente con un deepfake, una persona que se hace pasar por él, que ya ellos no apoyan esa causa, que esta causa es mala por esto, esto y esto, lo que puede causarle problemas a la compañía. Por eso se está utilizando lo que vienen siendo diferentes tipos de reconocimientos biométricos antes de hacer cualquier acción en una compañía. También se está utilizando que para hacer una acción, aparte de, vamos a decir, del jefe, debe haber otra persona que confirme que se va a hacer esa acción para lo que viene siendo delimitar esos casos. Esto ya ha sido el tema que tenía. Ahora doy paso a lo que viene siendo mi compañero Mijael. Buenas.
Yo voy a hablar sobre el impacto de AI en el área laboral y está teniendo un gran impacto desde que se ha ido, desde que ha empezado este boom tecnológico sobre la CIA. La CIA en el área laboral, como mis compañeros han ido diciendo, han tenido impacto en varios ámbitos, como puede ser en los supermercados autónomos, que tú no hay gente ahí. Tú lo que haces, vas a esos mercados, agarras lo que quieres y lo escaneas, y entonces la máquina ahí te dice lo que tienes que pagar y se lo hace la máquina. También están, por ejemplo, las posiciones de secretaría, que muchas personas han perdido su trabajo así, ya que la ponen una IA en lugar de una secretaria y la IA hace lo que en su lugar tendría que hacer la secretaria. Varios trabajos así similares se han ido perdiendo, por así decirlo. Trabajos como servicio al cliente también, donde reemplazan a los humanos por IAs entrenadas para responder específicamente a las dudas o problemas de la gente, ya que las IAs son tienen muchos beneficios a ojos de un empresario, ya que, por ejemplo, una IA no tiene que dormir, no tiene que comer, no tiene que descansar, no tienes que pagarle, no tiene derechos, puede estar ahí en todo momento de forma gratuita para ti prácticamente, sin tener que preocuparte por problemas con personas. Así, se ha ido viendo mucho esto, especialmente en servicio al cliente, el reemplazo de las personas por la inteligencia artificial. Normalmente por texto, aunque las IA, como han ido avanzando, algunas han llegado hasta el punto de generar voz artificialmente. Siguiente. Como decía, la IA en muchos ámbitos ha estado afectando. También, por ejemplo, en el área, en el cine, como estaba diciendo mi compañero, ya que la huelga de actores no ha sido únicamente de actores, sino también de escritores, que estos no hacen una huelga así prácticamente desde que se introdujo el televisor, ya que no solamente era por la CIA, sino por los servicios de streaming, que no les pagaban a ninguno de los suficientes, y ambos lados tenían preocupaciones por el tema de la CIA, ya que, como también decía anteriormente mi compañero Joaquín, las IA también son capaces de hacer guiones, y durante esta huelga de escritores, en productos posteriores se podía ver como algunos estaban hechos de forma rara. Eran los guiones como que se sentían mal, y es porque no es confirmado, pero muy posiblemente varias películas, series y demás se hicieron con IA mientras estaba sucediendo la huelga. Y por esto varios productos, películas, como por ejemplo, digamos, Madame Web, se sienten hechos por ella porque muy seguramente lo fueron. Y también está la preocupación de los actores por su cara ser utilizada sin su consentimiento, su imagen, ser reemplazados usando inteligencia artificial. La huelga fue para tanto el streaming y el tema de la IA. Siguiente diapositiva. Por esto, se ha creado la UNESCO, creó un libro corto de al menos 43 páginas, en el cual habla de recomendaciones para cómo usar la IA de forma correcta y debida. Siendo que en el libro recomienda bastante que los gobiernos metan mano para regular las inteligencias artificiales, y sorprendentemente los gobiernos principalmente preocupados y metiendo mano son, por ejemplo, Ecuador, Venezuela, China y países así, los que más están preocupados por el tema de la inteligencia artificial. También recomienda a los usuarios y a los desarrolladores ir poniendo limitantes a la inteligencia artificial. El libro se podría resumir como un marco de limitaciones que se tienen que aplicar a la inteligencia artificial, porque
Ya todos hemos oído y visto de los problemas que pueden traer las inteligencias artificiales si no se regulan, ya que una inteligencia artificial sin regular puede hacer muchas cosas y puede causar hasta daño a la gente. Un ejemplo son las inteligencias artificiales en aplicaciones de citas, que lo único que hacen es recopilar tu información para venderla o intentar acceder a tus cuentas. Por ejemplo, algo que vi es que la gente en aplicaciones de citas lo que hace es que le dicen a la persona que le está preguntando sus datos, tipo, ay, ¿cómo se llama tu perro? ¿Tienes un perro, un gato? ¿Cómo se llama tu mamá? Cosas así, datos personales. La persona lo que hace es preguntar, decirle que diga papá, pero por alguna razón la IA no reconoce eso y sigue preguntando como si nada, y la persona sigue diciendo, di papá. Di papa, di patata, pero la IA actúa, sigue sin reconocerlo y sigue preguntando lo estúpido, y es una forma muy fácil de reconocerlas. La UNESCO, el libro de la UNESCO es de 43 páginas y recomienda generalmente ser bastante re responsable con el cómo se usa la inteligencia artificial. Bueno, muchísimas gracias a cada uno de nuestros panelistas por su participación. Este tema, para no decir, fue un tema que abarcó de punta a punta todo lo que la era de la IA presenta, tanto sus enormes oportunidades como sus desafíos éticos. En este hemos considerado cuidadosamente los impactos de la misma en nuestra sociedad y adoptamos un enfoque ético en su desarrollo y su uso. Básicamente viendo cómo se puede construir un futuro más justo, equitativo y humano para todos. Ahora presentaremos un Kahoot. En este Kahoot deben unirse para así poder responder alguna que otra algunas preguntas que hemos formulado para cada uno de ustedes. Y al final de la exposición abriremos un espacio para que hagan sus preguntas. Ya vi que hicieron unos comentarios y una que otra pregunta, la cual es nuestros panelistas, expositores, van a responder. Este es el código del Kahoot. Pónganlo en su PC, teléfono, celular, para que puedan entrar. Bueno, ya veo que se están uniendo, les daré como un minuto y 30 segundos para que se terminen de unir y empezaremos con el Kahoot. Bien, después del Kahoot se formularán algunas preguntas, algunas nada más, breve. Y entonces concluimos. Sí. Si quieren, vayan escribiendo las preguntas.
en el chat, no sé si le permite. Vayan escribiendo la Sí, ya, profesor. pregunta. Ellos, hay una sección de preguntas y respuestas. Ya yo veo que han Y mandado algunas ustedes preguntas y elijan yo las voy a... preguntas más complejas o que ustedes entiendan, pueden contestarse. Claro. Bueno, yo creo que ya vamos a empezar. Empiecen, sí. Ahora, les estaré leyendo la pregunta por si no la pueden ver. El tema ética e IA. La primera pregunta es, ¿cuál de estas afirmaciones describe mejor la importancia de tomar decisiones con la IA? En pantalla pueden ver las qué significa cada color. La siguiente pregunta es, ¿cuál de estas afirmaciones es clave para garantizar equidad y justicia en toma de decisiones de la IA? Yo les voy a explicar, estas son preguntas de mi tema, así que yo les voy a explicar por qué esa es la respuesta correcta. La pregunta dice, ¿cuál de las siguientes afirmaciones es cuál de las siguientes afirmaciones es en un principio clave para garantizar la equidad y la justicia en toma de decisiones relacionadas con la IA? La respuesta correcta es la C. Los desarrollos de IA deben garantizar que los sistemas sean diseñados y utilizados de manera que promuevan la equidad. ¿Por qué? Pues para garantizar, como habíamos dicho, la equidad y justicia en la toma de decisiones relacionadas con la IA, que es fundamental que los desarrolladores se comprometan a diseñar y utilizar los sistemas de manera que promuevan la equidad, justicia e igualdad.
La siguiente pregunta: ¿cuál de estas opciones describe mejor la importancia de la regulación y la legalidad de decisiones de IA? Qué bueno que hayan entendido el tema. Esta respuesta lo dice todo. O sea, la regulación y los marcos legales son esenciales para guiar el desarrollo del uso de la inteligencia artificial de manera ética y moralmente, ya que estas decisiones abordan cuestiones importantes como la protección de los datos. Siguiente, es que es esencial para garantizar la ética de la toma de decisiones con ella. Ese tema me tocaba a mí, que viene siendo la respuesta es así, ya que lo más importante para lo que viene siendo un algoritmo es que tenga equidad y que cada quien tenga que tenga mismas oportunidades a la toma de, vamos a decir, un trabajo, entre otras cosas. Simplemente lo que viene siendo la respuesta es debido a que cada quien tiene que tener la misma cantidad de oportunidades que cualquier otro, sin juzgar lo que viene siendo sus brazos o su pene. Bien, dejen que fluya el cajú para ahorrarnos un poquito de tiempo, ¿oyeron, mi gente? Porque veo que son 16, van 5. Bien, dejen que fluya el cajú, por favor, para que podamos tener tiempo, aunque sea de dos o tres preguntas, y ahí cerramos. Bien.
Bueno, ahora felicidades Bigman por ser el mejor respondiendo en el Kahoot. Ahora pasaremos con el espacio de las preguntas, donde haré tres preguntas, por ejemplo, a los panelistas, las tres mejores preguntas que pude encontrar en el chat. La primera y la primera pregunta que captó mi atención fue la de, ok, ¿cuáles serían las mejores maneras de regular la IA sin limitar lo que pueden aprender? Los panelistas pueden levantar las manos y yo voy a seleccionar cuál de ellos va a responder esta pregunta. Ok, Zoe, si estás dispuesta a responder. La pregunta era ¿cómo podríamos regular? Vuelve a repetir, por favor. Claro que sí. La pregunta es, ¿cuáles serían las mejores maneras de regular la IA sin limitar lo que pueden aprender? En realidad hay que poner ciertos límites con diferentes tipos de informaciones, ya como veníamos hablando con los datos personales, ¿verdad? Pero es el trabajo de los humanos, de los desarrolladores e incluso también de los usuarios, darle como que hacer un tipo de filtro para los datos. O sea, hay cosas que la IA no debe saber, porque a pesar de que no sean fuera de los datos personales, incluso si no son esos, hay cosas que ella puede utilizar para volverse más inteligente por ella misma. Algo que por ahora digamos que no sería muy bueno, ya que no tenemos ese tipo de, no tenemos como mecanismos para detenerlo. Entonces lo mejor sería simplemente hacer un filtro de las informaciones que ella puede manejar. Un ejemplo, así como estábamos hablando ahora, si uno quiere buscar algo con relación a la ética, pues ella te lo puede responder. Siendo IA, pero no podemos darle acceso como a ella misma programar otras cosas, que ella misma aprenda a hacerlo. Eso no debería de hacerse. No sería lo correcto por ahora, claro está. Puede que en un futuro sí se pueda realizar, pero lo mejor es, como vengo diciendo, crear un filtro. Crear un filtro para las informaciones que ya puedan utilizar y las que no. Muchísimas gracias, Zoe, por tu participación. Ahora, la siguiente pregunta que le haré a Joaquín, ya que él trató el tema de los sesgos algorítmicos. ¿Cómo solucionarías un sesgo algorítmico de falta de contexto social? Bueno, nada más que la definición de este, es simplemente que se aplicó, vamos a decir, una solución que en un país sí podría funcionar a otro. Simplemente lo que hay que hacer es dar la información solicitada de ese país. Ya cuando la IA tenga información, lo que viene siendo el país, este es un ejemplo, claro, debe de ser del grupo de personas a lo que se va a hacer la solución. Debe ya de solucionarse por sí mismo. Simplemente es brindarle lo que viene siendo la suficiente información a la IA para que ya este error no siga sucediendo. Muchísimas gracias. Ahora la última pregunta para ti mismo, Joaquín. ¿Es ético utilizar algoritmos con sesgos conocidos si no se pueden eliminar por completo? Bueno, yo creo que en resumen no. Ya que imagina, mira la parte que te dije de Amazon. Yo voy a apelar más a la conciencia en esta respuesta. Es que dime, supongamos que hay mujeres mejores capacitadas, un ejemplo, en lo que viene siendo para ocupar un puesto de Amazon, que ellos sigan utilizando el mismo algoritmo, aunque sepan que este va a ser discriminatorio. ¿Ustedes ven que es como aceptable que, vamos a decir,
otras personas que quizás tengan mejores capacitadas que otras estén en el puesto simplemente por un error en el algoritmo. En resumen, sería no ético. Por eso es importante que los algoritmos tengan equidad en lo que viene siendo su funcionalidad. Ok, muchísimas Y una gracias por última pregunta. Una última pregunta, chicos. Hacemos otra pregunta, profesor. Okay. Bien, una última pregunta para finalizar, sí. Okay. Bueno, Zoe, ya que estás ahí, ¿cuáles serían las mejores maneras de regular la IA sin límite? Bueno, ya yo hice esa pregunta. Ok, esta. ¿Cuál es el futuro óptimo que puede alcanzar la inteligencia artificial en la ética? Mira. Yo considero que la ética viene siendo como, vamos a imaginar que la IA es un barco, ¿verdad? La ética viene siendo como el ancla, pero para bien de la inteligencia artificial, porque es la que se encarga como de regular que no pasen cosas que vayan a hacer un mal. Entonces, yo considero que lo que sería más adecuado es eso, seguir como vamos, o sea, tener un balance entre que la IA haga su trabajo, dependiendo de lo que uno le pida hacer, y que nosotros los humanos nos encarguemos de seguir regulando las informaciones, que los datos que le vamos a dar para que ella tome de estos. No sé, yo no considero que se le deba dejar sola a la IA todos esos datos en ningún momento. No, ni ahora ni nunca. Por lo menos hasta que no sea algo seguro. Entonces, pues eso, yo considero como un buen punto de equilibrio. Hay que desarrollarla más, pero incluso desarrollándola más se pueden filtrar más datos y puede hacer, irse haciendo más segura, así como estamos, porque la IA por ahora es segura. No ha amenazado a nadie, ¿no? Entonces, pienso que ahora mismo estamos en un punto óptimo y que podríamos seguir avanzando de los dos lados. Muchísimas Bien, gracias por tu chicos. participación. Ah, no, Bien, continúa, profesor. chicos, si hay algo más. Solamente me resta ag agradecerle por el alto compromiso y responsabilidad con esta alta casa de estudios de Litera, con este tema del impacto de la inteligencia artificial en nuestra era y su relación con la ética. ¿Me están escuchando? Sí, profesor. ¿Me están Sí. Se escuchando? escucha, se escucha. Bien, quiero agradecerle a Zoe Sarita, a Mijael Adonis, a Luis Vázquez, quiero agradecerle a George Almanza, Jorge Almanza, quiero agradecer a Joaquín también, a este grupo maravilloso que ha logrado, a pesar de los contratiempos, pues presentar este proyecto del impacto de la inteligencia artificial en nuestra era y su relación con la ética. Le agradecemos suma manera por este alto grado de compromiso y responsabilidad con el ITE en la Semana de la Ética. Agradecido nuevamente de todos ustedes y que Dios me los bendiga a todos. Y seguimos pues participando de esta jornada de la Semana de la Ética. En lo que resta del día y mañana los esperamos también nuevamente con todas las actividades y conferencias que tenemos. Así que muchas gracias a todos y pasen feliz resto del día. Dios me lo bendiga a todos. Igual, profesor, muchas gracias. Igualmente, Igualmente, paso igual, a profe. todos los que participaron, a todos los estudiantes que lograron entrar a esta conferencia. Pues muchas gracias a todos, ¿eh? Nos vemos en una próximo año con el siguiente proyecto. Bien, muchas gracias, ¿eh? Sí.